Y nos referimos ahora a una denuncia judicial vinculada con el sometimiento a trabajo esclavo de parte de un propietario de una finca en Mar del Plata y de un delegado municipal de Sierra de los Padres. Yo soy vecino, vivo acá atrás, pegado al frutillar de la parte de atrás. Hay muchas viviendas y acá al costado también es un barrio esto. Y esta empresa, que cada vez se va multiplicando en extensiones de hectáreas, va alquilando tierras, pero todas pegadas e incluso dentro del pueblo. Y genera muchos inconvenientes. A mí particularmente me afecta por los agrotóxicos, fumigan todo el tiempo. El sábado a la noche lo hicieron para que no los controlen, con 4 máquinas terrestres, pegado a 50 metros alambrado por medio de nuestras casas. Y también porque tiran agua a la vía pública, porque ellos, o cuando llueve, por los canalones que ven que se hacen, que se forman, porque además tienen nylon en la frutilla, corre por calles abajo y inundan el pueblo con el agravante de que esa agua va contaminada con agrotóxicos, ¿no? Y además también hablaban de trabajo negro, trabajo esclavo. Bueno, también es otro problema que a mí me preocupa, pero en este caso me estoy poniendo en defendiendo mi postura, que es la que me están fumigando, que me están tirando el agua a mis huertas orgánicas, que yo intento que sean orgánicas. Pero bueno, acá hay trabajadores que están en nivel de precariedad y casi de semi-esclavitud, porque vienen traídos generalmente de Bolivia o de Santiago del Estero, la mayoría de Bolivia, vienen directamente, caen adentro del frutillar de la empresa, no salen de ahí, viven en casuchas, todos amontonados, y se los ve trabajar a veces como hormigas, con la espalda doblada, ganan muy poco dinero y bueno, hasta ha sido denunciada esta empresa por trata de personas, ¿no? Trabajo infantil, hay una grave denuncia que salió a la luz de la Alameda, que le hizo a esta empresa, y bueno, se le hizo un allanamiento, y bueno, sigue con la complicidad política, sigue estando, teníamos una ordenanza que habíamos logrado que se aplique y que se, por decisión de un tribunal de justicia, se reglamentara y se aplicara, y después de un año de eso, supuestamente el intendente y los concejales la van a suspender por 150 días, o sea que van a tener carta libre para fumigar durante todo el verano, con el riesgo que implica para nosotros, ¿no? Porque además hay ya toda una ordenanza bien establecida, con 6 años lleva esta ordenanza. Todavía no se aplicó nunca.